Sí, así es, pues muy, muy, muy contentos. Fuimos a llevar exactamente el trámite de avance de la escrituración de este terreno. Recordarán que en una sesión de cabildo se autorizó la permuta y dentro del mismo acuerdo de ayuntamiento, una vez celebrada la permuta, la donación. Nosotros ya integramos el expediente completo ante esta delegación Jalisco. Su delegada y el equipo técnico nos recibieron ya la información que pudimos ya complementar. Ya nada más queda la parte del registro, de la inscripción de la escritura para culminar esa parte de ese proceso administrativo. Sin embargo, ya con esto que logramos ya integrar del expediente, pues ya van a poder avanzar precisamente las cuestiones ante Ciudad de México. Estamos muy contentos y en la delegación también muy, muy contentos de que ya tuviéramos estos avances significativos y que pues se va a hacer todo lo posible por parte de ellos y de quienes representan las instancias de salud que puedan asignarse los recursos precisamente en este presupuesto 24 para que se ejerza en el 25. Entonces, están tan sumados en esta delegación personal técnico, médico y demás, la parte que a ellos les corresponde ya está. ¿Qué faltaría? Tienen una sesión ellos de consejo en Ciudad de México. A partir de esta sesión, es que nos dicen, está completo ya tu expediente, ustedes ya cumplieron, entonces procederemos ya la donación formal del terreno a través del Instituto Mexicano del Seguro Social. Está autorizada en pleno del ayuntamiento, pero falta formalizarla en escritura pública una vez que ellos ya nos comuniquen que están en aptitud de que lo llevemos a cabo. Entonces, ya son trámites prácticamente meramente administrativos que están a punto de culminar. La escritura, efectivamente, lo que nosotros entregamos fue la escritura de la permuta, donde recordarán ese terreno que elige como viable el Instituto Mexicano del Seguro Social, dice que cumple con las características técnicas y a partir de ahí es que nosotros entregamos y con otra serie de 20 requisitos que tienen ellos en su cédula de información para poder presentar ese expediente a Ciudad de México. Entonces, nosotros nos tienen que ellos dar la aceptación formal por escrito. De manera verbal ya la conocemos, pero la aceptación formal para nosotros ya nada más hacer la escritura de donación a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ese es su protocolo, ellos de su proceso administrativo interno. Es correcto, sí. Obviamente por tratarse también de la voluntad del particular dueño del terreno y de acuerdo también a toda esta documentación que tuvo que integrarse, demoró un poco la firma del particular. Sin embargo, pues ya lo que viene es el proceso del registro de la escritura y que ellos, como les decía, nada más lo suben a consejo técnico ahí en Ciudad de México para que pueda pronunciarse la recepción formal de este predio y nosotros escriturarlo a ellos. Pero con todo el expediente nos comentaron que efectivamente ya lo turnaban a Ciudad de México. Entonces, efectivamente la raya, pero lo logramos. No, esperamos que nos decían que es probable que durante el transcurso del mes de septiembre ya estemos ya firmando la escritura formal de la donación y a partir de ahí, pues todos los procesos que tienen que ver con la asignación de recursos en el Congreso de la Unión. Pero consideramos que va a ser favorable porque recordemos, además, con quien se inicia este proceso y este acercamiento es con el maestro Zoe Robledo, el doctor Zoe Robledo, y bueno, para fortuna de muchos de nosotros, pues lo ratifican en el cargo y creo que es una continuación de un proceso donde ya están familiarizados tanto en la delegación Jalisco como en Ciudad de México. Entonces, creo que estamos muy cerca de lograr este objetivo. Troquel, joyería. Federico del Toro 11 de Ciudad Guzmán, Jalisco. El Troquel, joyería. Federico del Toro 11 de Ciudad Guzmán, Jalisco.